¿Te imaginas hacer una lista para celebrar su aniversario y que lleguen miles de invitados de todas partes? Ese es el caso de Lama, con sus diferentes capítulos, como nos los explicó su presidente en Tampa. Una organización de motorizados, pero tenemos varios capítulos en diferentes países. En los Estados Unidos, Lama empezó en Chicago. Y en los Estados Unidos tenemos ya sobre 60 capítulos. Tenemos capítulos en la Florida, tenemos capítulos en Miami, Orlando, Deltona, Tampa, Brandon. Tú sabes, cada ciudad tiene capítulos y hay ciudades inclusive que tienen dos capítulos. Y nos confirmó que detrás de esa imagen temeraria existen buenos corazones. Participamos en muchas obras de beneficio. Y ya que lo tenía entre mis garras, maté algunas curiosidades, vean. ¿Qué es lo más divertido que ustedes hacen? A ver. Montar todas estas preciosidades, pasear, y es como un cliché que dicen, pero es sentirse libre. ¿Y no has oído nunca que si ustedes tienen, cómo que se llama? Que si están en la séptima etapa, no. Que si son muy mayorcitos, no. Que si las personas están como en una middle age crisis. No. Sí, nosotros tenemos inclusive gente que a los 20 años o 15 años ya están manejando motos y tenemos miembros que tienen ya hasta 80 años y siguen manejando motos. Y vaya que si siguen manejando motos. Y es que pertenecer a un capítulo Lama es cosa seria. Es un estilo de vida que conlleva accesorios y mucho más. No es solo serlo, hay que parecerlo. Y el porqué de estos encuentros nos lo dijo Roberto El Tigre, presidente del capítulo de Naples. Bueno, las reuniones son en apoyo a los demás capítulos. Cada vez que hay un evento así como este, vienen los capítulos de otros pueblos, de otras ciudades, a apoyar al capítulo de, por ejemplo, en este instante, el capítulo de Tampa. Y entre una y otra cosa, me picó nuevamente la curiosidad. ¿Es verdad que a ti te dicen el tigre? Yo sí, a Aruñu. Y hasta que finalmente me mostró dónde tiene su tigre. Y como diría la Shakira, yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Por lo pronto, bye.